Once upon a midnight dreary, while I pondered, weak and weary, over many a quaint and curious volume of forgotten lore, while I nodded, nearly napping, suddenly there came a tapping. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según desde donde me estés escuchando. Os traigo de mi biblioteca un libro que para mí es una obra maestra. El cuervo y otros poemas de Edgar Allan Poe. Poe consideró la poesía como máxima expresión de la literatura y a ella dedicó todos sus esfuerzos. Pero la genialidad y la originalidad de Edgar Allan Poe encuentran quizás su mayor expresión en los cuentos, que suelen desarrollarse la mayoría en un ambiente gótico y siniestro plagado de intervenciones sobrenaturales, representando en buena medida el preludio de la literatura moderna de terror. Antes de presentaros esta genial obra, os haré un resumen de este genial escritor. Edgar Allan Poe nacería en Boston, Estados Unidos, el 19 de enero de 1809. Fue poeta, narrador y crítico estadounidense y uno de los mejores escritores de todos los tiempos. Poe perdió a sus padres, actores de teatro itinerantes, cuando contaba apenas 2 años de edad. El pequeño Edgar fue educado por John Allan, un acaudalado hombre de negocios de Richmond. Las relaciones de Poe con su padre adoptivo fueron traumáticas. También la temprana muerte de su madre se convertiría en una de sus obsesiones recurrentes. De 1815 a 1820 vivió con John Allan y su esposa en el Reino Unido, donde comenzó su educación. En su juventud pasó un curso académico en la Universidad de Virginia y posteriormente se enroló también por un breve tiempo en el ejército. Sus relaciones con los Allan se rompieron en esa época debido a las continuas desavenencias con su padrastro, a quien a menudo desoyó sus peticiones de ayuda y acabó desheredándolo. Su carrera literaria se inició con un libro de poemas llamado Tamerlane and Other Poems en el año 1827. Como he mencionado, el 27 de mayo de 1827, incapaz de sobrevivir por sí mismo, Poe se alistó en el ejército como soldado raso, bajo el nombre de Edgar A. Perry. Aunque tenía 18 años, firmó que tenía 22. Su primer destino fue en Fort Independence, en el puerto de Boston, y su sueldo era de $5 al mes. Poe fue ascendido a artificiero, que es el encargado en preparar los proyectiles de artillería, por lo que por ello cobraría una doble paga. Tras servir durante 2 años, obtuvo el empleo de sargento mayor de artillería, el cargo más alto dentro del grupo de suboficiales. Poe fue licenciado el 15 de abril de 1829. En ese tiempo, publicó su segundo libro, Al-Araf Tamerlane and Minor Poems, escrito en Baltimore en 1829. El libro no fue del todo comprendido y el autor fue en general fustigado. Sin embargo, el famoso crítico de la época John Neill tuvo comentarios elogiosos sobre él. Su labor como crítico literario incisivo y a menudo escandaloso le granjeó cierta notoriedad y sus originales apreciaciones acerca del cuento y de la naturaleza de la poesía, no dejarían de ganar influencia con el tiempo. En el año 1840 publicó en Filadelfia Cuentos de lo grotesco y lo arabesco, obteniendo un extraordinario éxito también con El escarabajo de oro, escrito en el año 1843. Más tarde escribiría El cuervo y otros poemas en el año 1845, que le llevó a la cumbre de su reputación literaria. Por desgracia, para Edgar Allan Poe, el alcohol tenía una categoría de paliativo. Bebía vino,
ajenjo, brandy o láudano. Poe buscaba aliviar los pesares y las angustias. Lo mismo le sucedía con las drogas. Así, Poe consumía opio para disminuir su ansiedad y depresión. Pero esta necesaria búsqueda de alivio contenía una rabia autodestructiva lejos de cualquier sentido de placer o distensión. Poe moriría en Baltimore en 1849 a la edad de 40 años. Pero su muerte a día de hoy sigue siendo un misterio, con muchas incógnitas que todavía no han sido resueltas. Pero Poe nos ha dejado obras literarias impresionantes tales como Los crímenes de la calle Morgue, El péndulo, Annabel Lee, El cuervo o Tamerlane. En la actualidad, actores como Christopher Walken, James Newell Ostenberg Jr., más conocido como Iggy Pop, Christopher Lee o aquí en España el famoso Pepe Mediavilla, han leído obras tales como El cuervo o El corazón del ator, dándole a estas un ambiente único. Ahora, sin más preámbulos, vayamos con el libro. Este libro es de la editorial 519 Editores, una editorial independiente tal como dice su web. 519 Editores es una editorial independiente que trabaja desde el 2011, publicando especialmente en Kindle y Amazon. En este tiempo han publicado más de 100 títulos, algunos de los cuales han llegado a posicionarse en las primeras posiciones de su categoría dentro de la tienda en línea Amazon. La verdad es que a simple vista el libro está bien impreso, es sencillo, las tapas son blandas y consta de 111 páginas. Y es una edición del original de 1919, aunque el libro original es de 1845. La ilustración inicial es impresionante y está traducido al español latino parlante, incluyendo el poema del cuervo, es decir, no es la traducción de Cortázar, por lo que puede que para algún purista de los libros de Poe no desee leerlo. Pero en sí no se pierde la esencia de la obra de este genial escritor. Y hoy recibí este libro del que también he hablado anteriormente, Tamerlane, publicado en 1827 en el volumen Tamerlane y otras poesías, siendo este una de sus primeras obras. Es una edición de bolsillo de tapa blanda y edición original en inglés. Su lectura no es muy complicada si obviamente hablas la lengua de Shakespeare. La trama del libro es sencilla, pero eso os lo dejo a vosotros que lo descubráis y así os dejo con la intriga. Espero que estos dos libros os hayan gustado. Y si el vídeo te ha gustado, por favor, dale like, suscríbete, comenta y comparte mi vídeo con todo el mundo. Así mejoraré en mis próximos proyectos. Te espero en un próximo vídeo de la Noche de los Libros y, por supuesto, el sábado, si el tiempo no lo impide, en la Noche del Lobo. Hasta pronto.